que ella ven. Niños, la madre. Haga otro niño. ¿Qué nombre has elegido para este niño? Sabes que te obligas del mundo, sabes que te obligas a educarlos en la fe, para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen a enseñar al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a esta mamá en esta tarea? Sí, sí, estamos dispuestos. Cristiana te recibe con gran alegría y en su nombre te signo con la señal de Cristo salvado. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría y en su nombre te signo con la señal de Cristo salvado. Los padrinos y la mamá hacen la señal de la cruz sobre los niños. Ahora por estos niños que van a ser bautizados, hermanos. Oremos ahora por estos niños que van a ser bautizados, por su mamá, por los padrinos y por todo el pueblo santo de Dios. Para que estos niños, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcancen nueva vida y por el bautismo se incorporen a su santa iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el bautismo y la confirmación los haga fieles discípulos suyos, que den testimonio del Evangelio en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a través de una vida santa lleguen al reino de los cielos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la mamá, los padrinos sean ejemplo de fe viva para estos niños, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios guarde siempre su amor a esta familia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y ahora pedimos la intercesión de los santos. Hacemos ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Muy bien. Y ahora hacemos la oración que se llama de exorcismo, ¿verdad? Pedimos que el Señor nos proteja siempre del mal.